En uno de mis blogs sobre matemáticas básicas en bachillerato, he escrito este breve artículo en el que hablo de la factorización directa de ciertos polinomios, no de todos. Y como veis, si podéis leer la letra en ese tamaño, se trata simplemente de hacer algunos cambios algebraicos de manera que permitan obtener un polinomio equivalente al que ya teníamos y de tal forma que al final lo podamos expresar de manera factorizada directamente, sin tener que buscar previamente las raíces del polinomio. Entonces, os dejaré abajo en la descripción del vídeo el enlace, el URL de mi blog para que lo podáis leer despacio y con tranquilidad. Hasta la próxima.